Mi proyecto de investigación se titula Entornos amables, accesibilidad cognitiva en el espacio público hacia una metodología de análisis urbano. Y parte un poco de la idea de que desplazarse por el espacio público, percibirlo y comprenderlo, deberían de ser acciones cotidianas al alcance de cualquier persona, ¿no? Por lo que tendrían que quedar muy lejos las ciudades en las que resulta caótico desplazarse o los parques en los que no se sabe hacia dónde ir para poder disfrutar de sus servicios. Al hablar de accesibilidad, se tiende a pensar únicamente en las barreras físicas que encontramos en el espacio público y en los edificios que impiden a las personas con movilidad reducida tener la igualdad de oportunidades en ellas, ¿no? Sin embargo, este no es más que un aspecto englobado dentro de un concepto mucho mayor, que es la accesibilidad universal y que está conformada a su vez por la accesibilidad física, la sensorial y la cognitiva. Se define accesibilidad cognitiva como el conjunto de requisitos que deben de existir en el entorno para que la información que nos rodea sea comprendida por todas las personas. El proyecto en el que yo he estado trabajando se centra en el concepto de accesibilidad cognitiva vinculada al espacio público, entendida como un derecho de las personas a comprender, acceder, transitar, permanecer y salir de un espacio o de un lugar de forma segura, confortable y autónoma, ¿no? De este modo, yo he estado trabajando en un documento que sirviera como punto de partida para la elaboración de un manual metodológico para el análisis de la accesibilidad cognitiva en el espacio público, cuyo fin último es conseguir dar un pasito más en la creación de un espacio público para todos, ¿no? Accesible en todos los sentidos imaginables. ¿Por qué entorno accesible y comprensible? Bueno, pues entender el entorno en el que vivimos es una necesidad psicológica básica, fundamental para el desarrollo social y, por tanto, para nuestra calidad de vida. Un entorno confuso nos genera incertidumbre, ansiedad y dependencia, por lo que tiene un impacto negativo en la sociedad, ¿no? Sin embargo, un entorno fácilmente comprensible pues nos genera una sensación bueno, es predecible, ¿no? Nos permite anticiparnos al paso siguiente que tenemos que dar, nos genera sensación de control sobre el espacio y el tiempo posibilita la participación, favoreciendo, por lo tanto, la inclusión de las personas. Pese a que existen grupos de usuarios a los que beneficia en mayor grado el contar con criterios de diseño espacial que favorezcan la accesibilidad cognitiva, estos criterios de diseño o estas pautas no están únicamente enfocadas, por ejemplo, a personas con discapacidad, ¿no? Ya que la mayoría de nosotros, en algún contexto o situación, necesitaremos apoyos para la comprensión. Por ejemplo, un entorno fácilmente comprensible también mejora su interacción con él a los niños y niñas, a las personas mayores o a turistas o inmigrantes con lenguas y culturas diferentes. Ya centrándome más en mi investigación, ¿no? Pues para la elaboración de la metodología de análisis, que he basado en un sistema de indicadores, pues he profundizado en varias cuestiones, ¿no? En primer lugar, partí de los usuarios y sus necesidades de apoyo, estudiando las discapacidades relacionadas con procesos cognitivos y analizando cómo se manifiestan y qué elementos de apoyo podrían aparecer en el espacio público para facilitar su comprensión. También he estudiado y analizado, pues, contexto normativo, tanto estatal como autonómico y municipal. He profundizado en criterios de diseño urbano, como por ejemplo los propuestos por Kevin Lynch en su libro La imagen de la ciudad.
He analizado diferentes sistemas de apoyo durante la orientación, como podrían ser los distintos tipos de señalización, ¿no? En forma de panel, acústica, luminosas, táctiles, etcétera. Recomendaciones propuestas por asociaciones y organizaciones de personas con discapacidad intelectual, como por ejemplo he contemplado las recomendaciones recogidas en el documento Accesibilidad Cognitiva, publicado en 2014 por FEAPS Madrid. También he analizado algunas experiencias que han basado su concepción en facilitar la comprensión del entorno, como pueden ser la señalización del casco histórico de Cuenca, el proyecto Legible London o el proyecto Madrid a pie Camino Seguro al Cole. Y por último, los factores influyentes en el proceso de orientación espacial, así como los principios básicos de diseño de los sistemas de orientación espacial. En cuanto a la metodología de análisis que he desarrollado, que es como el núcleo duro de mi investigación, pues partí de la idea de que de los agentes que participaran en esta fase de análisis, ¿no? Que serían agentes técnicos y usuarios del espacio, ya que el análisis se desarrollaría en un espacio existente. Pues yo entiendo como fundamental darle voz a los usuarios de ese espacio para poder conocer sus necesidades, ¿no? La metodología de análisis se divide en dos fases. Una primera, que es la fase de conocimiento del entorno y de las personas que lo disfrutan, y la segunda de evaluación del espacio urbano mediante un sistema de indicadores. Al centrar el desarrollo de la investigación en la accesibilidad cognitiva, dejando en un segundo plano a la accesibilidad física y la accesibilidad sensorial, únicamente he profundizado en aspectos de diseño y relacionados con la memoria, la atención, la comprensión o el procesamiento de la información, tanto en sistemas de apoyo como en la espacialidad y en las características arquitectónicas del entorno. La primera fase de la evaluación consistiría en un primer acercamiento al área de estudio, ¿no? Que se llevaría a cabo a través de tres procesos de análisis. Uno serían la entrevista a los usuarios del entorno, otro la observación de comportamiento, y otro sería la realización de visitas y recorridas de reconocimiento, en los que se intentaría contar sobre todo con personas que necesiten un apoyo en el espacio público para su comprensión, o con trabajadores de colectivos de personas con discapacidad intelectual, de personas mayores con deterioro cognitivo. Y bueno, para el desarrollo de esta primera fase de análisis, como herramienta metodológica, pues he elaborado dos cuestionarios, uno de ellos a cumplimentar durante los recorridos y el otro para la toma de datos en las entrevistas, ¿no? Con la finalidad de obtener las impresiones de los usuarios sobre el espacio. La segunda fase de análisis sería el análisis técnico, ¿no? Basado en un sistema de indicadores, y cuyo objetivo es conocer la respuesta del entorno a las necesidades de los usuarios, ¿no? La ficha de evaluación que he elaborado, que recoge como unos 80 ítems más o menos, la he desarrollado como un instrumento que permite evaluar los criterios relativos al estado de la accesibilidad cognitiva en el espacio público, englobado en seis campos de análisis. Uno sería el itinerario peatonal accesible, los elementos de seguridad, transporte, señalización, iluminación y orientación espacial. Y nada, yo he sido muy breve y como objetivo último, como conclusión de mi investigación, pues las aportaciones que yo he intentado reflejar, lo que buscan es reflexionar sobre cómo el diseño del entorno puede ofrecer a su usuario la autonomía necesaria para poder disfrutarlo en igualdad de condiciones
y contribuir, por lo tanto, a su inclusión en la sociedad. Y fin. Gracias. Gracias, Marta. Yo tengo una preguntita al respecto. Sí. Bueno, aunque quizás se ha salido un poquito de lo que nos ha explicado, pero claro, yo entiendo estos sistemas de análisis y de mejora en las ciudades como parte de lo que es el escenario de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Claro, la ciudad es algo vivo y ocurren muchas cosas. Sí. Claro, cuando una ciudad se llena de cosas, de lo que no solamente los elementos fijos, de lo que ocurren, ya sean eventos, ya sean actividades económicas, ya sean asambleas, juegos de niños, o sea, ¿cómo crees tú que se debería de actuar con respecto a la accesibilidad cognitiva? Precisamente en esos usos no previstos de la ciudad, claro. Porque si tú una ciudad la dejas preparada, pero luego hay cada día eventos o cosas que lo tapan, o sea, ¿cómo se abordaría esa problemática con respecto al evento y no con respecto a lo fijo, al escenario? Claro, yo creo que en ese caso es súper importante la organización. O sea, normalmente estos eventos suelen ocurrir en espacios de más o menos un tamaño grande, ¿no? Y yo creo que es súper importante eso, cómo esos eventos se colocan en el espacio, de tal forma que se siga permitiendo pues ver aquellos elementos que se pueden considerar reconocibles en el entorno, o que sigan manteniendo los pasos reconocidos como itinerarios accesibles, ¿no? Y que esos eventos intenten no interferir demasiado en esos casos. Creo que podría ser la solución. Yo no te voy a hacer ninguna pregunta, sino voy, como siempre, a ponerle deberes al colegio. Porque, bueno, la intervención de Alberto, que va a ser más de tema de difusión de arquitectura, sí es algo que digamos, tiene una aplicación interna, por llamarlo de alguna manera, o una utilidad interna. Porque entiendo que si hay una beca de investigación sobre temas de difusión de la arquitectura, es para que el propio colegio la coja, la utilice como referencia, etcétera, etcétera. La cuestión es que, por ejemplo, ya como antes ya de entrar a lo de Alberto, tanto la de Fernando como la tuya, por lo que puedan tener de aplicabilidad y de, sobre todo, de capacidad de aportación por parte del colegio, ya que estas investigaciones se han desarrollado dentro del colegio, esta la veo fundamental, que sea aportada como un ofrecimiento al área de infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, en el sentido de una aportación que la institución hace, nacida de la propia institución, que ha financiado una investigación, de una serie de herramientas que yo estoy completamente seguro que el área de infraestructuras carece en la actualidad. Y en relación a la investigación de Fernando, igual, lo que pasa es que, claro, al ser una cuestión de ámbito metropolitano, me gustaría saber que investigar cuál se podría ser esa institución o ese interlocutor al que poder aportarla. Quizá la Diputación pueda ser un sitio interesante.